Bueno, seguidores, un video más aquí en el parqueadero cerca al terminal, donde obviamente pues la especialidad son las tratomulas, señores. Aquí, como pueden darse cuenta, van llegando. Y por aquí vemos una Kenworth 2021 que está en proceso de mantenimiento. Entonces, como la pueden ver, para los que no conocen la ciudad de Neiva, este parqueadero está cerca al terminal, señores. Un saludo para todos los conductores, yo sé que muchos ya lo conocen. Miren, aquí estamos haciendo arribo, muy amplio. Y está vigilado por unos cuantos canes, cuatro perros entrenados, esos perros en el exterior. Aquí vemos muchos personajes, por ejemplo vemos al amigo Gabriel allá al fondo. Un paisano, mírenlo, allá lo vemos. Venga, paisano. Entonces por aquí está el señor mecánico que se encuentra haciéndole un mantenimiento. Caballero, muy buenos días. Buenos días, amigo. ¿Cómo me le va, hermanito? Sí, sí, señor. Bueno, usted veo que contémosle. En primer lugar, ¿cuál es su nombre, hermano? José Ramírez, de Autorradiador en Chepe. Pues ya saben, señores conductores, los que no lo conozcan, pues mire, aquí pregunta por Chepe, el hombre, su especialidad son los radiadores, por lo que veo, ¿no? Sí, señor, todos los radiadores. Ah, ¿tratomulas o cualquier vehículo? Cualquier tipo de vehículo, maquinaria pesada. Ah, ya. Bueno, aquí, básicamente, aquí, ¿qué le están haciendo a esta tratomula? Yo esto no sé nada, pero usted, pues, cuéntenos aquí. Este radiador se bajó porque tenía una fuga, debido a que el refrigerante que le aplican se come el material, porque es corrosivo. Entonces se le corrigió la fuga, se le tapó el roto y ya estamos instalando. Bueno, y esto así tentativamente para alguien que lo va, yo sé que lo van a ver aquí, la mayoría son conductores, un, como decimos en Colombia, un trabajo de estos, gallo, ¿cuánto más o menos en promedio habla? Esto, en precios colombianos, pues. El precio colombiano está entre 250 a 350 mil pesos. Solo lo que es la mano de obra, si tapa de roto, ya incrementa, así que cambiar un tanque, echar algunas soldaduras especiales en aluminio. Todo depende de lo que toque hacer, así mismo el precio. Pues ya escuchan, los que, para los que viven en el exterior, en dólares pueden hacer la conversión para que se formen una idea de la mano de obra aquí en Colombia. Bueno, ¿y esto es muy a menudo que sucede en una tratomula o es esporádicamente o es, sí, no, esto, es rutinario? ¿Cómo no, le? Esto a menudo, por lo que le comento, porque esto se debe al tema de los refrigerantes. O sea que no son refrigerantes de buena calidad. No son de buena calidad. O sea que un consejo que usted le daría a los tratomuleros, ¿cuál sería más o menos en cuanto referente a esto? Aplicar un refrigerante que sea original, porque para que un galón de un refrigerante original está costando entre 100 y 120 mil pesos el galón. Y la gente hoy compra un almacén el galón a 38 o 40 mil pesos, de puro precio lo dice. Ah, claro, se deduce que es. Y aquí pues, este proceso, ¿cuánto más o menos demora? ¿Usted cuánto es el que empezó? Porque yo acabo de llegar. Está listo, un proceso de 4 horas, 3 horas. Ah, un proceso de 3 horas y media. Ah, bueno, ¿y usted cuánto lleva en este oficio, caballero? Pues la verdad, este oficio le heredé a mi padre. Ah, es un legado familiar, sí, vea, qué bonito. Mi familia trabaja arreglando radiadores. Bueno, yo siempre me surge una pregunta, es como personal, cuando entrevisto a un mecánico, ya sea de tratomulas, cualquier vehículo, los mecánicos son conductores a la vez, por ejemplo, de tratomulas, o normalmente se limitan a la parte. No, la verdad no, solo. En este tema hay que trabajar con radiadores, trabaja solo con radiadores. Lo que pasa es que hay mecánicos que sí les dan la electricidad, muchas cosas, aire acondicionado, aprenden un poco, no de cosas, pero. Es como mejor centrarse uno en una sola rama, sí, de. Sí, porque ya lo conocen, lo enfocan. O sea, por ejemplo, lo que es la familia de nosotros son los que son radiadores. Yo tengo un primo que también era radiador en Mocoa, acá en Neiva tengo otro primo, mi tío. Ah, no, o sea que esta es una dinastía, la dinastía de los radiadores. Bueno, yo he visto que los mecánicos, pues, normalmente tienen como la chapita, como todos en Colombia. Yo en mi profesión tengo mi chapa. Usted, por ejemplo, ¿cómo lo conoce? En el gremio, ¿cómo Chepe se dice? Chepe. Ustedes preguntan por Chepe. Chepe, los radiadores. Pues ya escuchan, señores. Cuando se les dañe el radiador, simplemente pregunten por Chepe. Esto es aquí como cerca al terminal. Aquí cerca, estamos cerca de su negocio, ¿cierto? Yo tengo el negocio en la carrera sexta con calle primera. Ah, ya. Porque pues aquí lo van a ver muchos conductores, porque pues el tema mío, la temática mía son tratomulas, conductores, entonces pues por eso aprovechamos aquí. Esto es un carro tanque 2021, me decía. Pues ya escuchan, señores, mire, y de paso pues aquí dejen presente este parqueadero que está muy cerca al terminal, muy amplio. Hoy tenemos un poquito de polvo, pero es que
La muchacha, la chica, la señorita que barre no ha llegado porque estaba en una cita médica, pero entonces esto normalmente ya viene, ya por la tarde, encera y ya no va el polvo, señores. Mire, entonces aquí, este es el parqueadero cerca al terminal. Creo que se llama el parqueadero andaluz. Vea, tenemos el servicio también de los señores que brillan, que embellecen las tratomulas. Por allá vemos al popular Páparo allá al fondo, que ya esta es como la tercera tratomula. Cuando apenas son las 11 de la mañana, van a ser las 11, ya ha brillado tres tratomulas. Es que este hombre sí se hace plata. Claro que es que el hombre, como es enamoradito, pues tiene, ya comprenderán, no tiene muchas novias, entonces pues por ende tiene muchos gastos. Acá están los señores del parqueadero que aquí lo están. Sí, aquí. Aquí está el amigo del parqueadero, que para los que no hayan venido a la ciudad de Neiva, pues cuando vengan, miren, déjenlos bien presentes. Y se me olvidó decirles que aquí estos carros quedan cuidados con cuatro perros, cuatro canes que fueron entrenados en el exterior. Pues según las encuestas, nunca ha pasado nada acá, porque esos perros son, mejor dicho, en este momento están durmiendo porque pues ellos hacen la ronda nocturna, ¿no? Pero ya a partir de las 6 ellos están, ve, aquí encuentran de todo, adorno. Mire, por ejemplo, aquí llegó el caballero de los engalles, el que le vende todo, ¿vea? Aquí en Neiva se encuentra de todo, señores. Pues bueno, amigos, pues qué más les resta decirles, que señores conductores, que pues recordarles que ya en el canal de YouTube aparece todas reseñadas sus andanzas, su paso por la ciudad. Y como dice mi lema, ¿no? Amigo conductor, si se trató mula, vehículo de carga, no aparece en las redes sociales del fotógrafo Álvaro Camacho, es porque aún no ha venido a la ciudad de Neiva. Pues mire, aquí hay de todo, señores. Le brillan el carro, le venden los engalles y servicio de mecánica, de todo. Mire, este es el señor de lujos, véalo. Ahí lo vemos triunfalmente visitando todos los parqueaderos de la ciudad. También hay servicio de montallantas en el servicio. Amigo, pues, ¿qué más? Pues simplemente me resta decirle muchas gracias por estas palabras, por esta entrevista. Y espero que lo conozca mucha gente. Por todos los compañeros que trabajan en el tema de los radiadores y por todos los conductores de la mula. También el tema de intercooler, especializado en soldadura en aluminio. Ah, también le hace este. Señor. Pero ahí la vueltica por acá, porque aquí no lo podemos ver. Ah, bueno, aquí ya lo vemos. Entonces, mire. Entonces, cuando vengan ahí, vayan, no hay problema. Si le dañó el radiador, mire, aquí. Preguntan por Chepe, aquí en el parqueadero. Aquí en el Huilas hay de todo. Aquí ya no se va. Eso es como los tiempos antiguos, que todo tocaba para Bogotá. No, aquí ya se hace de todo. Bueno, amigos, pues, caballero, muchas gracias. Entonces, amigo. Bueno, amigos, y mientras llega un próximo mecánico de Trato Mulas, un próximo video, el fotógrafo Álvaro Camacho se despide. Recuerden que soy miembro de la Sociedad Colombiana de Conversadores de Colombia, miembro activo, egresado de la Universidad de Tucumán en el municipio de Timaná, Huila. Bueno, amigos, felicidades. Y en una oportunidad que tengan, pues péguense la rodadita por Timaná. Felicidades, amigos. Y pues no sobra decirles suscribirse a mi canal ahí en la parte de abajo. Felicidades.